Final con derrota, desgraciadamente, pero se le pudo jugar 30 minutos de igual a igual a Brasil. ¿Con qué sensaciones te quedas vos de ese primer tiempo y desgraciadamente después de que Brasil se pudo cortar muy rápido? Bueno, como decís, la verdad que hicimos un primer tiempo espectacular. Bueno, seguir por ese camino, buscar esos momentos y seguir entrenando para tratar de jugar todo el partido así. Yo creo que, o sea, es muy notorio el cambio que tuvimos de parte de todo el equipo, tanto en lo físico como en el juego. Estamos muy plantadas y la verdad que, bueno, son partidos, las finales son todas distintas. Lo que sé y que estoy segura es que no estamos 9 goles arriba de Brasil. Hoy, bueno, no se dio como lo queríamos, pero bueno, a seguir trabajando y a seguir por esta línea que es la que estamos convencidos que tenemos que seguir. Y yo creo convencernos, estamos todas convencidas de que podemos y también está a la vista el crecimiento, tanto, como te decía, en lo físico como en lo táctico. Crecimos un montón y no hace mucho que estamos con Daddy, él está mucho en los detalles, te dice todo lo que va a pasar y bueno, nada, a seguir con esto. Bueno, obviamente que se entiende la tristeza, todas estamos tristes. Por ahí sí le recomendamos nada, irse con la cabeza alta, porque realmente siempre dimos todo en el partido, no solo hoy, sino cada entrenamiento. O sea, hace 2 meses que estamos entrenando toda la semana, todos los días, 10 entrenamientos semanales. Y la verdad que nunca hubo una queja ni nada, o sea, siempre fuimos por la misma línea porque sabíamos que era el camino. Bueno, quizás no era hoy, por ahí es en otro partido, pero bueno, estar todas unidas y sabemos que es este el camino y hay que seguir. ¿Qué análisis haces vos del torneo, tanto en lo personal, cómo te viste vos y cómo viste al equipo? Yo la verdad que nada, nos vimos muy bien, el torneo fue de menor a mayor, pero bueno, no quedó la final como queríamos, pero nada, estoy contenta igual y el equipo es espectacular y bueno, a seguir trabajando todas juntas. Sí, obviamente, dar vuelta a la página ya y empezar a trabajar sobre los errores que tuvimos para como decís, el preolímpico, la gira que tenemos ahora, nos sirva para quizás tener también otra oportunidad. Y si no, para seguir trabajando y, como te decía, todas juntas. A todos los que están involucrados siempre en el equipo, a toda la gente que apoya, que siempre cada vez es más. Y siempre nos llega todo el cariño de todo el mundo, a la familia, obviamente, a mi novio, a mis viejos, a todos, a mis amigos.